Entonces, pues a esta vida, no solo que ya la vida es corta, sino que además, como ya se dijo, no se le puede agregar más. Y va degenerándose, hay un, se va declinando conforme pasan los años, los años a su vez están formados por meses, 12 meses, entonces van pasando lo, los meses, el enero, febrero, etcétera, etcétera, a su vez cada mes está formado por, por días, luego cada día, que es la noche, que es el, el día, la noche y los segundos, es decir, cada momento que pasa, cada segundo, cada día, cada mes, cada año,

Y bueno, pues cuando estábamos en el año 2012 o 2013, nos hablaban, ya en el 2014 vamos a mejorar, las cosas van a mejorar, la economía va a mejorar. Y se nos parecía, todavía nos parecía, uh, lejísimos hasta el 2014. Pues ya estamos en el 2014. Ya estamos casi al final del mes de febrero. Cuánto ha avanzado la economía o cuánto ha progresado, eso yo ya no lo sé. Pero ese tiempo que parecía tan lejano, ya está aquí. Y ahora, lo que sucede es que nosotros nos, no nos percatamos, pero conforme va pasando ese tiempo, también se nos está agotando la vida. Mm. Tanda dokhara na te se se shas se sum meta. Ini tonge ti na das. No. Razum. Chomle mara. Ah, sham sham de mandu. Ta ke log me ta mangulo na. Ah. Taso. Ju ju me. Mm, se sum me da ji kal te ja chung. ᱡᱚ ᱡᱚᱵᱮᱛ ᱥᱮᱨᱚ ᱱᱟᱜᱮᱞᱚᱫᱟᱱ ᱨᱟ ᱢᱩᱨᱥᱟᱵᱟᱡᱩᱪᱩᱫᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ 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 Y bueno, pues hablando pues, de, de cómo la vida va, cómo la vida también se nos va, en un sutra dice así. Eh, ¿no? No, no, no. Dice así, um, igual que pues va pasando lo, las nubes del otoño, así como se va pasando el tiempo, van pasando las nubes del otoño, así como son, son impermanentes los tres reinos de existencia, como también son impermanentes o van cambiando las nubes en la época del otoño. También el nacer, el morir, es como. va pasando. Y va pasando la vida como. y la describe así, como si fuera una piedra que cae desde la cima de la montaña. Y nos podemos imaginar, cuando una piedra cae, eh, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo. Ya, 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 ya está cayendo. Así que así va nuestra vida.

al igual que cuando nace un niño desde el momento en que nace bueno entonces ah, es muy pequeñito tal tal, tal. pero con, conforme desde el momento en que nace conforme van pasando el tiempo también ya desde ese momento ya se le está agotando su vida es como si el reloj empezar allá la cuenta atrás y empezar ya ya desde ahí ya está comenzando a correr el reloj de la vida hasta que se acaba. Y el hecho de estar pensando tanto en ello, tanto reflexionando tanto en este tema es para que nosotros nos planteemos, bueno, si lo que buscamos es esa felicidad excelente, perfecta, qué es lo que ahora puedo ir haciendo para ir para conseguirla.

Y al hablar de esto de tema no es con el objetivo de deprimir a nadie, ni de que nos deprimamos, sino al contrario, cuando somos conscientes de la muerte, de que nos vamos a morir, nos ayuda también un poco para relajarnos, para abrir la perspectiva de nuestra mente. Porque entonces nos empezamos a plantear cosas ya realmente más importantes, como por ejemplo, me voy a morir. Entonces, cuando llegue el momento de mi muerte, ¿qué es lo que me va a ayudar? ¿Qué es lo que me va a llevar a, a encontrarme con la felicidad? Y entonces ya empiezas a encarrilar mejor tu vida, a decir, bueno, yo sé ya lo que me va a traer la felicidad, entonces antes de que se me acabe este tiempo, antes de que se me acabe esta vida, tengo que irlo cultivando, tengo que irlo creando. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo, ahora es cuando lo tengo que hacer, porque una vez que el tiempo se agota, una vez que ya se acabó esta vida, se acabó ya no marcha atrás ya se acabó y entonces para cuando llegue ese momento lo que me va a beneficiar es cómo yo me comporto en esta vida entonces es como para ponernos las pilas para que ya empecemos a hacer algo provechoso con nuestra vida <laughs>

te lo organizas bien, te lo planificas para que cuando llegues el, el proceso de, de la llegada a ese lugar y la estancia en ese lugar, pues sea lo más agradable posible. Ya te lo planificas desde antes, pues con más razón, por supuesto que el pensar en la muerte es también para irnos planificándola. Y pensar en la muerte es para que nosotros tengamos más determinación, nuestra mente está más decidida y más claro en lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y también pensar en la muerte nos ayuda para coger el camino adecuado para no equivocarnos. Porque hablar de la muerte es para eso, para que surja en nosotros una determinación de ya actuar y para que veamos el camino correcto a seguir, lo que nos va a beneficiar. Hablar de la muerte, es decir, sí nos vamos a morir, pues ah, eso ya lo sabemos todo

Y bueno, pues ya pasamos al punto número tres. Todavía que se la falta, hay más estrofas que va a dar la transmisión oral, pero por lo menos para que mmm, pues para que nosotros tengamos una idea por dónde vamos. Estamos en el punto en el cual dice, bueno, eh, cómo pensar acerca de de la muerte. ¿Ta? Indio te dejes, lo justo de cuando chegas y eres. Mhm. Y yo no ni sure de ni tamas. Mhm. De la ada ni sure que ni si si se dan re o te dejes no no. ¿Ta? También no tamas si le da? Tambo y ni tamje si juma te ni sure sons. Ni sure son. O te

Esta, lo siguiente es para que, bueno, ya siendo conscientes de que nos vamos a morir, que veamos cómo es ahora cuando ya tenemos que empezar a hacer algo para que cuando llegue ese momento, pues podamos pasarlo bien, hacer todo aquello que nos va a beneficiar para cuando llegue ese momento de la muerte. Y es que la vida se nos está yendo. Y los primeros años de nuestra vida, nuestra infancia, pues estamos distraídos en otras cosas. Y luego llega, llegamos a la edad de 20 años y pues todo ese proceso en el cual estuvimos haciendo otras cosas, distraídos y no nos no sabíamos y por lo tanto pues no, no practicamos nada. Luego pasan otros 20 años que le estamos dedicando pues al trabajo, etcétera, etcétera. Luego pasan, ya tenemos 40. Luego pasan otros 20 años, pues que ya se dedican a otras cosas. Es decir, se nos va pasando, se nos va pasando la vida, se nos están pasando los años. Y ya cuando uno llega a los 60 y dice, no, yo ya estoy muy mayor para estas cosas, siempre ponemos una excusa para no involucrarnos. Es, es verdad que también es muy importante que cuando tengamos, pues cuando todavía tenemos bien nuestras facultades, cuando todavía estamos con la capacidad de practicar y lo practicando antes de que pues nuestras facultades vayan degenerándose mucho. Es darnos cuenta que hay que empezar a utilizar ya nuestra vida porque el tiempo pasa. Mm -hmm. El objetivo de estar um, pensando en todos estos puntos y los reflexionando es para que nosotros veamos la necesidad de poner ya en práctica las enseñanzas. Mm -hmm. Y entonces, para que surja en nosotros esa necesidad, para que veamos esa necesidad, pues hace falta reflexionarlo como lo vamos, lo estamos haciendo. ¿Ta? Nam singe me samba de sumris. Entonces también ni samba. Nam di rebe sumba de. Ni barbo. Ni ba. Eh. Sumba do sa sum. Sumba do sa. Do de no loje. Lo manteve loção sumsta. Ni ba. Nam singe samba sum samba. Sum samba. Vale. Entonces, ahora estamos en el punto número dos que nos habla de contemplar cómo, es decir, cómo contemplar que el momento de la muerte es incierto. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Oh, sí, sí, sí. Da zumba tenso. Vale. entonces para que recordemos los tres puntos y no nos perdamos el primer punto es pues, que la muerte es definitiva el segundo punto es que el momento, de la, el momento de la muerte es incierto y el tercer punto que en el momento de la muerte lo único que nos va las, el, el dharma las enseñanzas es lo único que nos va a beneficiar mm.

la, el momento de la muerte es incierto uh -huh. y al igual que los otros puntos cada un, estos tres puntos que mencioné cada uno tiene tres razones uh -huh. estamos en el punto número dos entonces también tiene sus tres razones uh -huh. la primera razón que justifica cómo el momento de la muerte es incierto dice contempla cómo en este mundo que vivimos el, el el, la duración de vida es incierto y bueno eh, a esto que se refiere pues es verdad que hay seres en otros mundos seres en otros reinos por ejemplo hay seres en los reinos que se llaman reinos de dioses, en los cuales hay algunos de estos reinos en donde el, la, el tiempo de vida es definitivo, ya saben cuánto van a vivir, pero nosotros en el reino en que estamos, en el mundo en que estamos, no es definitivo, no es certero, es incierto, no sabemos cuándo va a llegar la montaña. Bueno, 맞죠? 두부 망고. 아, 사과 계실까? 두부 치르 음, 가지 토마토 주스. 치르 두부 마토요. 망고 가지 토마토 주스. 음, 아, 대답하면 망보다 다른 밤 신주세요. 로션 주네요. 테라 메디 장시 다스. 음, 우리가서 선벨 단도 지시예요. 가지는 아메니엔나 씨 누구였어? 고번에

Hay una es decir hay, no hay seguridad de cuándo va a ser nuestra mente, nuestra muerte y entonces dice así si muchas personas que vemos por la mañana ya luego por la tarde ya no están y aquellos que vemos por la tarde la siguiente mañana ya no están como hay hombres y mujeres hay hombres y mujeres que han muerto pues en, la primer, en los primeros años de su vida hay otros que ha, han durado más hay otros que han muerto jóvenes hay otros incluso que han muerto incluso en el vientre de la madre hay algunos que nada más nacieron y murieron, hay otros que llegaron a empezar a gatear y luego murieron, o que empezaron a, a, empezaron a caminar y mueren, y hay otros incluso que pues se mueren ya cuando son muy muy viejos, entonces no hay certeza eh, no hay certeza de cuándo va a llegar ese momento de la muerte. Es como cuando una fruta que ya está muy madura empieza a tirar sus cuando ya está muy madura empieza como a gotear a gotear a, a tirar gotitas de, de fruta de, de lo madura que está, pues así como caen, así caen los seres. Mm -hmm. Desde se si caemos en la muerte. Uh -huh. Uh -huh.

Uh -huh. Incluso también ahí dice, ¿qué es lo que... ¿Por qué todavía no me ha llegado a mí? ¿Por qué todavía no me ha llegado a mí la muerte? Es decir... Que, y no es, yo sé que algunos todavía pensarán que es para meter miedo, pero no es el objetivo, sino para ver cómo, para ser conscientes de cómo el momento de la muerte no lo tenemos, no sabemos cuándo va a ser. Incluso Gisela muchas veces nos dice, yo mismo que les digo, pues nos vemos mañana, pero no puedo firmar ni garantizar al 100%, que mañana nos vamos a ver. No puedo asegurarlo ni firmarlo. Si hay alguno que lo pueda hacer, pues me alegro. Pero to con total certeza y seguridad es, es imposible. Porque no sabemos cuándo nos va a llegar nuestro momento. Y es así en nuestra vida. Pasamos sí, al punto no. número dos. Uh, estamos en el punto número dos, pero en la razón número dos. La razón número dos dice, pues reflexiona cómo hay más circunstancias que favorecen la muerte y pocas son las que um, favorecen a la vida. ¿Sí?

Hay más que favorecen a la muerte y menos las que están favoreciendo, fortaleciendo, protegiendo la vida. Desde las que favorecen a la muerte, pues desde los propios elementos de la naturaleza, que si el, el, el viento, el agua, también se puede volver en nuestra contra y ser una condición que dé lugar a la muerte. Incluso, aunque en, en este texto en sí no lo menciona, pero sí que se menciona en, el text, en los textos de Lambrin, dice, incluso aquellas condiciones que favorecen a la vida se pueden convertir en una condición que dé lugar a la muerte. Por ejemplo, las casas, nuestras casas, los puentes, los coches, todo eso que supone, la comida que supone son condiciones que están favoreciendo a la vida, también se pueden convertir en una condición que favorezca a la muerte. Mm -hmm. Entonces hay mucho más condiciones que favorezcan a la muerte que a la vida. Mm -hmm. Y como que se le ha avanzado en el texto, pues ahora nos va a dar la transmisión oral de todo lo que hasta ahora ha explicado. ¿Sí?

베네 타바네 장바다 뿐이반다 칸주바 부지티나도 미나와소아자 디제노 페나게 브라세도 콤바칸다칸드바 소베르종도 니바주 미나와소아자 디제노 ma xu long zha du ba ju dang do ba me ba ji dang, te xin me ye ce zho ni la yang do ba mi gyu, ga wa ni da tuwa ni, te yang du ngen den ba ni, ni wa ku na ji ba ju xu long ni gu, te ba xin te yang chu zi ju do dang, chu nam na su jin xin na, te xin, kātāṃ nāvāyī miṇṭhaṃ mañcī mācī tāṃ chūṃ kēni kyaṃ shē tāṃ kyaṃ shī rūpa lé kyaṃ sūsū mē tāṃ tāṃ gāi mē tāṃ chūṃ rūpa kī chī khāṃ rūpa

nāyāvā mṛti kāmiñññyū, kūma dāyi pyañdi na chaṃpaśi paññiññyū, ṭhūvā ṭhītāṃ khovaṇi, kīpa kāmiññyū, nām na matammañjaya chidhāṃ gīkāni, thopā mṛva rāptukāśiññyū, nādāṃ kādāṃ shīvē nṛcīyatā, tūśiṃ kādau miṇu yuśiñyū, nchiti pharu ñāmbhāraṅgī chūhvē, sīṃśi

naa teni jisi ma paa paa tisi rangi tongpo ne shi suna iwaa ne namchungi me saa wana suma teni zambuli me tsele nga fome wata dame nye jisangwa me shi nama jia rangi rangi tseze nga me pea shewa naa zambuli ne shindu ma nge

Le tombeva, te <coughs> y bueno, pues el tercer punto es que nuestro cuerpo, y eso también lo sabemos, nuestro cuerpo es extremadamente frágil. si realmente lo o, reflexionar, cómo hay incertidumbre del momento de la muerte debido a que nuestro cuerpo es muy frágil. Raba, karare sena, chi tsaman su, o tindrachiki 말에 raba, chi marayani 즉 o te kienchaya nita, chi anzu liu tila, tuxi shizamangiswa rija res, raba. Dobchay, shekzi yungi ma sena, guyu ko ridochaya, shekzi yungi sa, chivachaya, o da, tindrachaya vasti, ta, anzu liu tila, to Y hay muchas razones que, que podemos observar de cómo nuestro cuerpo en realidad es muy frágil. Porque basta con que se le meta una espinita en el lugar que no toca, y es nada, una espina, que le puede provocar la muerte. O un golpecito, un golpe, y puede provocarle la muerte. Y incluso con la propia comida... Si no se come bien, no se come con sustancia, pues nada, luego está ahí eh, muy débil, se, se desmaya y, 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 y se enferma y puede morir. Pero también lo contrario, si come demasiado con demasiada grasa, pues ya hay otra vez que si el colesterol o se hace daño al hígado y puede ser causa de muerte o. Pero hace falta comer también porque si no se come también eso pues debilita al cuerpo y si se come demasiado pues también eso afecta al cuerpo. Entonces, si lo pensamos, nuestro cuerpo en realidad no es tan fuerte y poderoso como creemos. Los que están gorditos pues se preocupan. Los que están muy delgados pues también se preocupan. Pero da igual que si está gordo, flaco o delgado, nuestro cuerpo es... es se, se, se puede afectar con cualquier cosa. Es muy débil. ¿Sí? Muy frágil, perdón. ¿Sí? say sunbu ine jazu da tonso ya gamba segres no rova no jazonya no nimotu o de rasengres be sig nipanka va se ine in da manzo de da jmevres rova da winkuran jmru de manzo de delek zoimero va se aris da jirin va de sun como mm -hmm. también mm -hmm. dice mm -hmm. en, um, en la en la un amigo dice Nuestra, nuestra vida es muy susceptible a cualquier daño, a cualquier daño a recibir. es como si fuera una burbuja, una burbuja de, de agua en la cual está ahí movida un poco por, por el viento, pero que en cualquier momento tú sabes que está, pum, va a estallar, así es nuestra vida.

Vale, entonces las tres razones que sostienen, que justifican cómo el momento de la muerte es incierto, ya las hemos visto.

es segura. Cuando uno reflexiona en ello, ¿qué consigue? Pues yo pienso que es tener más miedo a las acciones negativas que a la propia muerte. Entonces, ¿dipa la tragi resa? reza. res? reza. le siego resa? Ta kar cheba, ¿no ta 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 ajá. Eso a qué nos sí, sí, sí. Sí. ¿A qué nos lleva? A qué nos lleva cuando nosotros reflexionamos en que la muerte, la certeza de la muerte, ¿a qué nos lleva? ¿A qué a qué nos impulsa? ¿Qué conseguimos con ella? Ya, la la Cualquiera puede contestar. Tenemos que planificar que solo nos va a ayudar el Dharma en el momento de la muerte. Chivek sí, habla, ha dicho, le mató ropa y yo merezco. Mundo. ¿En, en... Ay, qué... Ahora no. En ser conscientes, utilizar esta vida en la práctica del Dharma. ¿Yamlen chegorets? ¿Yamlen chegorets? A no postergar, ¿no? A actuar, a determinar. A no postergar, a actuar. Sí, es que lo tenía que decir en el micrófono. ¿Te entiendes? Tengo tremendos la. No me enrosté. Te chulo y igualas. Creo que te me has adelantado un poco. Tan bueno te más reserva. No, estamos en el primero. El primero es la certeza de la muerte. Porque tenemos que practicar el lado, ¿no? Y che, ñamle che che goreza. Ya, corro yo eso. Ya. Al la de practicar. Chibarre, ñamle che goreza. Uh -huh. ¿No? Normalmente cuando nosotros estamos contemplando este tema de la impermanencia y muerte, se utilizan tres puntos que nos va a llevar a tres... Eh, Decisiones, determinaciones y están sostenidos por, tre, por nueve razones. Uh -huh. Así que cuando nosotros realmente, pues. Reflexionamos en el primer punto, que es la certeza de la muerte, nos lleva entonces a, de, a ver la necesidad de practicar las enseñanzas. Mm -hmm. Y tomamos la determinación de, de ver esa, bueno, hay un, surge una necesidad de practicar las enseñanzas. Mm -hmm.

al siguiente punto que es lo que Carolina se nos estaba adelantando porque te lleva al siguiente punto de decir bueno el momento de la muerte es incierto entonces es necesario practicar eso ya está más que claro y ahora hay que empezar a practicar ya porque no sé cuándo me voy a morir mm -hmm.

Y pues el punto número tres que únicamente el dharma es lo que nos va a ayudar en el momento de la muerte significa lo siguiente, pues que en el momento en que nos en que llega a la muerte ni los amigos ni el cuerpo ni los bienes materiales nos van a beneficiar. Okay. <laughs> Ninguno de eso <laughs> nos va a ayudar <laughs> en ese momento. Nam yo ya sé yo serva. Ta teres. Ares na. Que bu que si ya no. Mhm. Tambo pega ya no. No ta se de ta si no pado tam se de la. Ta dingsa que bu se no tin pa. Si bu jira vas. shivāsaṅgati tōla pāpsu nāna kye wudhā pāṅgū nīdi chīkwa siñā rūchū rīs, niyo ya thāna, pāṅgū dī shāyā kya pāchīla ya ma rīs, chichū ya nga, o ti, o ti nā shiñ rī, o tīdhū tā chūsaṅgati pīntōku ya rī, shiñ, kā kaya pēshā

el rey tiene que dejar a su corte como el mendigo tiene que dejar su bastón. Y los dos se van a encontrar en las mismas condiciones, completamente solos. Por, es decir, el rey, eh, que incluso en nuestra actualidad, el rey es un rango muy 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 alto, muy importante, que tiene toda una corte personas que están a su alrededor, tiene también a su servidumbre y cualquier cosa donde quiera que va el rey, pues está acompañado por, por una corte, por gente que lo acompaña un lado a otro, que le está sirviendo, pero cuando llega el momento de la muerte, ni un, no importa cuánta servidumbre tenga, cuánta corte, cuánta seguridad, ninguno de ellos lo puede acompañar, todos se quedan. Al igual que el mendigo, el mendigo no tiene nada más que su bastón, pues el mendigo deja su bastón y el rey deja su corte y los dos se encuentran en la misma situación, completamente solos. Es decir, que cuando nosotros decimos, bueno, en el, el, el momento de la muerte lo único que te va a ayudar es el Dharma, se refiere a ese camino espiritual, a haber seguido las enseñanzas o, en otras palabras, a, a haber actuado de manera bondadosa, correcta, es lo que te va a ayudar en el momento de la muerte. Porque cuando llegue la muerte, no importa cuánto dinero tengas, no puedes decirle a la muerte: espera, dame un minuto más, te pago todo lo que tengo. Es imposible. Cuando llega el momento de la muerte, nos llega. No podemos hacer nada al respecto y nos vamos a ir completamente solos. Lo único que nos va a ayudar es todo lo bueno que hayamos hecho en la vida, todo lo virtuoso. Lo que eh, ya en el contexto budista se dice, la práctica del Dharma, la práctica de las enseñanzas, todo lo que hayamos practicado, es lo que nos va a ayudar en ese momento de la muerte. Y todo lo que nos va a perjudicar, todo lo que nos va a hacer daño en el momento de la muerte, es el comportamiento negativo o las no virtudes que hayamos acumulado.

Entonces, al, todo lo que hemos contemplado en relación a la impermanencia y la muerte, como estas enseñanzas son dentro del contexto mahayana, entonces dice: pues todo lo que hemos analizado es col, con la finalidad de que podamos hacer madurar en nosotros esa mente de la bodichita. Y. Por lo tanto, poner en práctica todas las ramas de adiestramiento para generar la mente de la bodichita, que incluye también a estos puntos preliminares que son parte de ese adiestramiento para generar esa mente. Mm. Ahora hemos hablado de que... Uh -huh. la la últim el último punto de reflexionar acerca de la muerte a qué resolución nos lleva está para ni hablar en chico reza tati no llega tus santos tristeles ya reza ya reza

chöö kuna chigoo taajia kuruis. Na chöö kuna chibala, sayasuu taigur <laughs> asu. Sayaa tandaa chiguru ku, te tandaa duzu daa mandraa kuru daa, maa maa gaajiris kandaa. Ngaybaa chibaa samni chio chigoo taajia. Namji ngaymei samni tandaa raanchi koo taajia. Chio wajii, chio wajii, chio miyokanga <laughs> mibyamwa samni Está siendo sarcástico, porque dice, es que dice, este tiempo, en esta época en la que vivimos, para este tercer punto, dice, es para decirle hasta luego, o lo siento. ¿Por qué? Porque cuando uno reflexiona en que lo único que nos va a ayudar ha sido pues, la práctica espiritual que hayamos realizado, la práctica de las enseñanzas que hemos hecho, lo único que nos va a ayudar en el momento de la muerte. Esto nos lleva a la siguiente resolución, a decir, pues solo y únicamente voy a practicar las enseñanzas. Y es cuando Geshe-la dice, pues no estamos en esa época nada más. Eh, ya no estamos en esa época, porque ahora si practicamos solo las enseñanzas y hacemos solo la práctica las enseñanzas, pues nos quedamos sin comer. ¿Quién nos va a dar de, de comida? ¿Quién nos va a dar sustento? Por eso decía, ya no lo podemos...

Y bueno, pues es que simplemente es eso que vivimos otras épocas antes y antes cuando una persona se decidía yo solo voy a practicar las enseñanzas nada más me voy a olvidar de las cuestiones de esta vida y solo voy a practicar las enseñanzas entonces no tenía problemas ni de comida ni de sustento ni de dónde se va a quedar no había problema porque una vez que alguien lo decidía y se ponía a practicar y se retiraba la gente muchos iban ahí ofreciéndole comida, comida, nunca, por lo menos de falta de comida, falta de, de ropa, falta de de donde vivir, no le, no le faltaba, no le faltaba, pero claro, ahora vivimos otras épocas, ahora vivimos épocas pues más degeneradas, las enseñanzas de Buda pues no lo dice, se van degenerando la época, y por lo tanto, ya no solo en Occidente, ya no es una cuestión de un país, una cultura, sino en el, la propia India. Antes también, cuando uno se decidía y se retiraba, pues no tenía problemas porque la gente se volcaba completamente a, a hacer ofrecimientos, a dar y dar todo lo que pudiera necesitar esa persona. Ya ni en la India se hace. En el Tíbet también se, se solía hacer: se retiraba uno y, y la gente le, les daba. No les faltaba nada, pero ya no se hace, ni en la India, ni en el Tíbet, y probablemente incluso en Occidente hubo también una época, a lo mejor no con, practicando el budismo precisamente, a lo mejor practicando la religión de, de esa época aquí en Occidente. No, no lo sé con certeza, porque ya estos, estos países me quedan más lejanos, pero me imagino que también en su momento la gente se volcaba a hacer ofrecimientos, a dar cosas para que pudieran pues practicar las enseñanzas y dedicarse a eso el resto de sus vidas, en, a esa religión el resto de sus vidas. Pero vivimos épocas en las cuales pues ya no podemos decir, solo voy a hacer eso y no voy a hacer nada más, porque entonces, ¿quién nos va a dar de comer? No es, y esto nos, esto nos lleva a recordar la historia de Geshe ben Gungil. ¿Recuerdan? Geshe Ben-Gungiel, antes, antes de dedicarse a practicar, él era un ladrón. Y él decía, él mismo decía, cuando yo era un ladrón no no todos los días conseguía llevarme algo a la boca. Pero ahora que soy practicante lo que me da ya es que no me cabe, ya no me entra por la boca, es decir, mucha abundancia solo por practicar las enseñanzas, es una época que ya no vivimos ahora. Mm -hmm. De, incluso en la propia India ni siquiera tenían que ir pidiendo comida, ni siquiera tenían que pedir, la gente se volcaba a dar. Y a lo mejor algunos que han estado en India han visto que hay todavía practicantes que llevan un bol de mendigo y que llevan como una campanita, una cosa que hace ruido para llamar, ¿no? Que ya están ahí y la, la gente sale de sus casas a, a darles comida. Se, se, incluso se, se, se pelean por darles comida o por lo menos era antes pero ahora está así que a ver a ver quién se anima a practicar únicamente el dharma no a lo mejor nunca se sabe a lo mejor se pelean por darles alimento ya y no bueno queréis preguntar algo dudas yo sí tengo una duda Vamos a ver, ¿yo es sobre la muerte prematura? Si nosotros venimos aquí ya con una vida por la ley del karma establecida, ¿cómo otra o, o, algo puede puede acortarnos esa vida eh, prematuramente? Entonces sería más fuerte todavía que la ley del karma. ¿Qué si ¿Qué es, no, es? Qué es? No, no lo no lo termino de comprender yo. Ganzo le wangqi, le wangqi, entonces tú se, tres le wanki mm -hmm. tanda yore tusodi mm -hmm. mm -hmm. kato so yona mirere la suso le mm -hmm. mirere la logare sa mm -hmm. ine tanda geshe la sunsonga sansala parche yongi yores mm -hmm. dungro mima yinke mm -hmm. dami rangansu tse mm -hmm. kagi yore kandes kagi yona mm -hmm. semshen shenpa

cuando nuestra vida se trunca antes de tiempo, y puede ser por, por un ser no humano, por un espíritu, pero también puede ser por un coche, por el, el viento, eh, un huracán o una inundación que, que ha, co ha cortado nuestra vida antes de tiempo. Todavía no nos tocaba, pero por esas circunstancias nos ha tocado. Entonces, esos son eh, el coche, el huracán, la inundación, lo que sea. Ha sido la circunstancia que ha favorecido el que nosotros no, nos muramos. Quiere decir que en el pasado también habíamos dejado una, una huella, algo para que cuando se presentaran esas circunstancias, pues nuestra vida se cortara. Pero de todos modos, aunque se haya cortado antes de tiempo, esa vida que todavía no se vivió, que deberíamos haberla vivido, pero no se vivió, no se no va a desaparecer, sigue estando bajo, cumpliendo las características de la ley de causa y efecto. No desaparece, por eso es que cuando llega un momento en el cual la podemos recuperar, la podemos mandar llamar, entonces aparece y se, y se vive. ¿Sí? Pero también es debido a, a, a lo que hemos acumulado en el pasado que se nos presenten esos obstáculos. ¿Sí?

레왕기 jengi, ndogdo, mewa, ku, trayaa mengi, tila, shabinzi na pindoo kaya yoo maris. Da, quran, negop, zidani quran pingirwa, sunmasagirwa, ina, negop, neati, shive, pindoo yoo maris. Shabdii majaa na, neati, majaangi, shabinzi na, neati, trayaa, tila, da, jengi, tupji, joo yaa, yungi, ki, naza, shiris.

de que pueden estar las circunstancias, están las circunstancias, pero el hecho de que nos afecten o no esas circunstancias también depende de, del karma que hayamos acumulado, para que nos afecten o para que no nos afecten. Y el ejemplo es el siguiente, supongamos que hay una persona que está enferma, dos personas que están enfermas, y a las dos se les hace una pulla, las pullas son estas oraciones que se hacen por una persona estas ceremonias que se hacen para rezar por una persona. Entonces, a las dos se les hace una puya. A una de ellas le, se, se curó, se recuperó después de la puya, pues le fue muy bien, se recuperó, no tuvo ningún problema. Y la otra también se le hizo la misma puya, pero no se recuperó. Entonces, la condición es la puya, esa es la condición. El hecho de que la la puya eh, de manera inmediata. También hay que tomar en cuenta algo. Cuando se hace una puya, a lo mejor el resultado inmediato de la recuperación no se da, pero eso no quiere decir que no haya funcionado esa puya, porque gracias a esa puya pues se acumularon méritos. Lo que pasa es que esa persona, si no se recuperó, no fue por porque no se acumuló méritos en la puya o porque la puya no haya funcionado, sino porque esa persona pues no había creado las causas para recuperarse de esa enfermedad. Entonces, por más que estaba la condición no se recuperó la otra persona se le hace la misma puya también acumula méritos pero además de forma inmediata se recupera pues porque esa persona sí tenía las causas para recuperarse de esa enfermedad entonces se le presenta una condición el hecho que a una la afecte y a la otra no la afecte también depende de las causas que cada una haya creado ahora el sentido contrario cuando la vida por por algunas circunstancias se corta antes de tiempo, o sea, hay obstáculos, pongámoslo así, obstáculos ante la vida. Puede que dos personas tienen obstáculos ante la vida. A una pues ese obstáculo sí le cortó la vida, a otra no le cortó. ¿Por qué? Porque una tenía, había creado las causas para que ante esas circunstancias madurara y se le cortara la vida, y la otra pues no había creado las causas para que a pesar de los obstáculos no creó las causas y entonces no se le corta la vida a pesar de que el obstáculo está ahí presente. En otras palabras, hablando de seres no humanos, supongamos espíritus que pueden afectar a la vida, ¿por qué no a todos les afecta? ¿Por qué a unos sí les afecta y a otros no les afecta? La condición es la misma, pero si no han creado las causas para ser afectados, no les afectará. Sigue cumpliendo la ley de causa y efecto. ¿No eso es ¿O no es así? Eh? Más o menos.

que bañan pa ba me vaya con el con tu pehuacho ya pe pa uchita que pata con tu sampo te ya te siente te da con que jesu que va a dirá tan che rap tu তোসুজ হে বেয়ে ওয়া তামজি কি নওয়া কালা চুদো না পাতে দাকি কে ওয়ে সাওয়াতি পং কি শম্পুচু চ্য রাতু